Sí, el tipo de interés es muy importante. Una idea, la crisis hipotecaria en España. Subieron, es decir, hubo problemas con los tipos y la gente dejó de pagar, porque hubo problemas de desempleo y todo de tipo de configuración. Con el dinero se puede hacer dos grandes cosas. O capitalizamos o descontamos. ¿Quién me dice que es capitalizar el dinero? Capitalizar es llevar el dinero hacia el futuro. Es decir, es como un depósito. Yo hoy voy al banco de los allí y digo, mire, $1000. ¿Cuánto me da usted dentro de 2 años? Y dice, pues 1200. Vale, eso es capitalizar. Pero también podemos descontar, que es traer el dinero al presente. Imaginemos que decimos, ¿cuánto vale un proyecto de inversión que va a durar 50 años? Una carretera. Que el Estado dice, bueno, vamos a construir una carretera y la financiamos. ¿Será rentable realmente construir esa carretera o no? Depende, ¿no? Se supone que eso es lo que estudiamos aquí en este tema, en esta asignatura. Pues traer el valor del futuro al presente es descontar. También se suelen descontar las letras, por ejemplo. Yo voy al banco y digo, mire, tengo un pagaré, le gusta el dinero adelantado y el pagaré vence dentro de 3 semanas. Ellos me dan dinero menos un porcentaje, lo que se quedan ellos por la operación. Pero sin embargo, permite que tener liquidez inmediata. Mientras que si no, no tendremos liquidez inmediata. Es decir, vemos que el dinero puede ir hacia el presente y hacia el futuro. El sistema, aunque se vaya hacia el presente o hacia el futuro, depende si los intereses se pueden reinvertir o no. Si los intereses se pueden reinvertir, estamos hablando de interés compuesto. Y si los intereses no se reinvierten, estamos hablando de interés simple. Por ejemplo, a menos de un año muchas veces suele ser el interés simple. Si un mes, bueno, un mes, lo que me dé, se acabó, no hay reinversión de intereses. El concepto de reinversión de intereses es lo que hace que las rentas puedan crecer. Se utiliza mucho sobre todo en los sistemas de planes de pensiones. Yo ahorro para jubilarme dentro de 30 años. Si me dieran el dinero que yo pongo en mi plan de pensiones, tendría muy poco dinero. Sin embargo, la gente se jubila con mucho más capital de lo que puso inicialmente. ¿Por qué? Por la reinversión de interés. Vale. ¿Cómo llevar un capital hacia el futuro? El futuro es el valor del presente por uno más el tipo de interés elevado al número de periodos. Esta fórmula se entiende, ¿no? Podemos traernos del futuro algo. Esta fórmula simplemente es un despeje matemático de la fórmula anterior. Es el valor presente, es el valor futuro descontado a una tasa 1 más i. Es decir, yo sé que mañana me van a dar 10.000. ¿Cuánto dinero sería hoy? Sería 10.000 dividido por 1 más el tipo de interés que hubiera en ese momento. Y si es un año, es elevado a 1. ¿Vale? Matemáticamente no hay problema con las fórmulas, ¿no? Si hay problema, hacemos un ejemplo muy sencillo. De la fórmula anterior podemos calcular dos cosas más. ¿Qué? Podemos averiguar cuál es el tipo de interés o cuál es el número de periodo. Yo supongo que en el examen, si es escrito, esta fórmula sí hay que saberse. O por lo menos saber trabajar con ella, porque el examen es escrito. Saber despejarla. Bueno, voy a despejar esa primera fórmula. Porque muchas veces, yo también me pasa muchas veces que hago las fórmulas a ordenador y después cuando voy a hacerlo veo. Como es así esta parte. Y esto es muy sencillo y nos permitirá. En la fórmula original tenemos que el valor futuro es igual al valor presente por 1 más i elevado a n. Sí, ¿no? Por ahora ni problema. Esta es la fórmula típica está en cualquier libro de interés compuesto. Pues si quiero saber el valor presente, lo que va a despejar, aquí está multiplicando, pues pasa dividiendo. Entonces sería p es igual a f 1 más i elevado a n. Vale, esto es sencillo. Las otras dos fórmulas son más complicadas porque implican el exponente y hay que aplicar logaritmos. Aplicaremos logaritmo. El logaritmo de un producto es la suma y despejaríamos. Pero yo con estas dos fórmulas son las más sencillas. La otra es más complicada. Las otras se suelen hacer sobre todo ordenador. Nadie suele hacerlas a mano. Los ordenadores inventaron hace tiempo para eso. Vale. Una otra cuestión interesante, el tema de cómo calcular en Excel las operaciones. Porque al fin y al cabo se supone que es lo que necesitamos saber. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. El pequeño ejercicio es con esos datos. Y en el ordenador, claro, calcúleme el valor futuro de una renta que vale 50.000, 24 meses, y el tipo de interés el 2%. Ah, calcúleme el valor futuro, perdón. Valor futuro son 50.000, o 5 millones, perdón, 24 meses y al 2%. Calcúleme el valor futuro de una renta que hoy vale 5 millones, que es a 24 meses, y que el tipo de interés es el 2%. 8 meses. Al 2%. 24 meses, 2%. Una renta de 5 millones. ¿Cuál es el valor futuro? 8.042.785. Vale. Ahora, ya teniendo el valor futuro,
borren el tipo de interés y demuéstrenme qué tipo de interés sale. ¿Vale? Sí, quiero saber el tipo de interés, borren el tipo de interés y teniendo el valor presente, el valor futuro y el número de periodo, calculen el tipo de interés. O sea, la función se llama tasa. Tengan cuidado con las funciones, no sé si ahora son. Todas estas funciones tienen un pequeño problema, que es que tienen una cuestión que se llama pago. O lo dejan en blanco, punto y coma, o ponen cero, pero lo más normal es punto y coma o coma, según usted configura el ordenador, y ya en teoría se puede hacer. Tenemos un pequeño ejemplo, que es muy sencillo, que es calcular el valor acumulado después de 2 años si se deposita en una entidad financiera 5 millones a una tasa de interés del 2% mensual. Y si la tasa fuera del 4%, si pueden hacer ese pequeño ejercicio y me dicen el resultado. Calcular el valor acumulado después de 2 años si se deposita en una entidad financiera 5 millones a una tasa de interés del 2% mensual. Y si la tasa de interés fuera del 4, es saber cómo influye el tipo de interés por el hecho de reinvertir. Y quiero saber ese dato. Eso es... Eso es al 2%, ¿no? No, al 4. Al 2 será 8 millones. ¿Cuál es la diferencia? ¿4 millones o 400 mil? ¿Ven que una diferencia pequeña del 2%, que estadísticamente es nada, miren lo que genera en 2 años? Este es el fundamento de planes de inversiones, fondos de inversión e incluso del crecimiento de los países. Un cambio en una magnitud tan pequeña como un porcentaje, como de forma acumulada, genera variaciones enormes. Un 0,1% a lo mejor son 100 millones. Ese es el tema. Bueno, esto más o menos lo que decimos. Es decir, por lo general existen dos tipos de tasas. Las tasas nominales y las tasas efectivas. Por lo general, como dice Mesa 2013, la tasa nominal es una tasa expresada en un periodo determinado, normalmente 1 año, que es liquidable de forma fraccionaria durante periodos iguales. Por ejemplo, el 24% capitalizable trimestralmente dice que el valor es el 24%. La frecuencia es trimestral y la modalidad de los intereses es capitalizable. El tipo de interés trimestral sería 24 dividido entre 4, sería un 8% trimestral, que es la tasa efectiva, que es la tasa realmente, es la rentabilidad real, es que es con la cual se hacen los cálculos. Los bancos muchas veces y muchas entidades financieras nos dicen el nominal, sobre todo si son productos financieros. Dicen, no, le damos una tasa del 25%. Y usted dice, bueno, mucho dinero, poco dinero, ah, qué bien, qué buena remuneración. Cuando calculan la tasa efectiva le están dando el 8. Con lo cual, lean muchas veces la letra pequeña de los contratos financieros, porque eso es lo que realmente le van a pagar, el 8%, no el 24%. Al no coincidir la frecuencia del tipo de interés y el tiempo de liquidación, hay que calcular la tasa efectiva. Al haber varios periodos durante 1 año de reinversión de intereses, en verdad, en el ejemplo anterior, se liquida el 8% trimestral, pero ese dinero, si no se extrae de la cuenta, vuelve a generar intereses trimestrales. Por eso la tasa efectiva se utiliza la fórmula de interés compuesto. Esta es la fórmula clave para cualquier tipo de tasa efectiva. Porque dice, en verdad dice 1 más la... Eso despejando, porque es 1 más la tasa efectiva anual, es 1 más i, siendo i la tasa efectiva semestral, mensual... trimestral elevado a n, que es el número de periodos que hay en 1 año. Esto es lo que nos permite pasar de tasas efectivas semestrales a tasas efectivas anuales a tasas efectivas mensuales. Esta fórmula es la que nos permite jugar con ambos campos. Bueno, no se ve realmente en la pantalla, pero bueno, lo voy a explicar. 1 más T sub E, que es la tasa efectiva anual muchas veces, o la de mayor frecuencia, es 1 más la tasa efectiva asterisco, que por ejemplo imaginemos que fuera mensual, elevado a 12, que es el número de meses que hay en 1 año. Si fuera, si buscara la tasa trimestral, aquí era un 4, ¿vale? Es decir, el n indica el número de periodos, o el número de periodos que hay en la tasa anual con respecto a la mensual o la trimestral, o el número de pagos en 1 año también se puede expresar, ¿vale? Esta fórmula es muy importante porque permite convertir los tipos. Una vez que tenemos, nosotros muchas veces dan el tipo nominal, una vez que tenemos el tipo efectivo, para poder moverlo temporalmente, de trimestral a semestral, de semestral a anual, de anual a bimestral, por ejemplo, siempre tenemos que utilizar la fórmula esta. Hay un ejemplo de tasas semestrales y tasas anuales, pero bueno, no creo que no hay problema, ¿no? En teoría la fórmula se entiende, es aplicar la fórmula. Otra de las cuestiones interesantes, y sobre todo en Ecuador, en España no, porque en España hay directamente deflación,
es cómo afecta la inflación a los tipos de interés, ¿Alguien me puede decir exactamente cuál fue la inflación de Ecuador el año pasado? Creo que fue un 3,5 o 3 algo. Creo que sí. Bien, pues la inflación afecta a todo. ¿Por qué? Porque la inflación, si uno tiene una deuda y hay inflación, la deuda pierde valor. Es decir, ya no deberíamos a lo mejor el 10% de deuda, sino deberíamos a lo mejor, imaginemos una inflación del 3, el 7. ¿Vale? Por eso los países europeos están buscando subir la inflación para que sus deudas sean menos. Porque el efecto precio hace que paguen menos de intereses, de deuda. ¿Vale? Pero por ejemplo en Ecuador, si por ejemplo si en vez de fuera la deuda nacional fuera mi salario, yo no quisiera que hubiera inflación, porque mi dinero vale menos, no puedo comprar las mismas cosas. Si tengo deuda, sí, porque mis deudas valen menos. Ahora, si es mi dinero para yo poder comprar, no me interesa. Vale, esta es la fórmula, que es la famosa ecuación de Fisher, y es la que nos permite calcular el efecto de la inflación sobre los tipos de interés. Realmente, si hay inflación, el tipo de interés real de la economía siempre será menor que el tipo de interés nominal, porque en teoría se supone que la inflación en teoría disminuye la rentabilidad. A partir de la fórmula anterior, hagan este pequeño ejercicio. Una inversión de $1,000 a una tasa anual equivalente del 12% y con una inflación del 5% anual. Calculen el resultado en términos nominales al 12% y en términos reales, teniendo en cuenta que hay un 5% de inflación. ¿Vale? Aplicando la fórmula anterior, ustedes tienen que calcular el tipo de interés real, y después lo calculan con la nominal y con la real y miran a ver la diferencia. No, si la nominal es la del 12, la real tiene que ser menos. No es exactamente eso, pero sí. Con la que salió antes, la de 1 más R. En teoría sí está. En los apuntes y en la guía didáctica sí está. Que en los apuntes y en la guía didáctica sí está. Creo, si mal no recuerdo de memoria, que es 1 más R, que la real es 1 más la nominal por 1 más la tasa de inflación. Creo que la fórmula es esa, de memoria. Esta fórmula es muy interesante porque cuando vayan a calcular la rentabilidad de sus inversiones o de sus fondos de inversión o de cualquier... O si van a endeudarse, les interesa saber en qué términos reales se están endeudando. Porque si hay inflación alta, no endeudo. Es decir, los intereses se llevan casi todo lo que tengo que pagar en términos de intereses. La inflación del 5%, se supone que tiene que calcular el tipo de interés real. Sí, anual. Teoría sería 1 más R, siendo R lo que queremos calcular, 12%. 1,12 por 1,5. Multipliquen. Y le restan 1 y está. Y en el caso de Torremolinos y Marbella, yo les recomiendo que calculen el CAUE para determinar, porque igual a los dos proyectos. Y como son proyectos mutuamente excluyentes, se puede tomar una mejor decisión. CAUE. Está en los apuntes explicados. Utiliza el valor presente neto y multiplica por una pequeña cantidad. Hace una función, porque igual, anualiza los pagos y los iguala. Como son dos proyectos diferentes. Sí, porque claro, es que tenemos uno que da la doble del TIR y el periodo se recupera en la mitad de tiempo. Por eso... No puede salir, tiene que salir menos. Porque si la... 6,67, sí. Sí. Sí, porque si la nominal es del 12, la real tiene que ser mucho menos. No puede ser más. Claro, son dos tasas anuales. No, son todas anuales. Sí, la nominal y la real, y aplicar la fórmula de antes, la de 1 más TSUE. ¿Eh? Sí, usted puede convertir... No, pero no es la tasa de inflación lo que hay que convertir. Lo que hay que convertir en todo caso sería el tipo de interés real y el tipo de interés nominal. Sí, la inflación no, la inflación es una tasa que descuenta, pero no hay que convertirla. Pero si nos piden trimestral. Vale, pero usted tiene la tasa real, ya descontada la inflación, en términos anuales. Pues calcularía la tasa... ¿Solo con la diferencia de la tasa nominal? No. Una vez que usted tiene la tasa real, calcularía la tasa trimestral real. Ah, ya. ¿No es que necesito, por ejemplo, obtener la tasa anual real y luego la tasa de inflación real y hacer la... No. Es una vez que usted tiene la tasa real, que es descontada la inflación... La convierte a la frecuencia que usted busca. Yo estaba haciendo, sacando la cuenta de la inflación
convirtiendo la tasa nominal a trimestral, no, no hace falta. Pero sí puede ser, sí se puede hacer igual así, ¿no? Se podría, pero en teoría, simplificamos los cálculos. Sí, claro, calculo la tasa real y luego la convierto a la frecuencia que necesite. Con la fórmula de antes, la de... Sí, sí, exactamente. Sí. Bueno, da el 6%, 6,67%. Da el 6,67% y en teoría se debería después aplicar la tasa y ver la diferencia. Bueno, hay dos tipos de renta. Las rentas al final del periodo y rentas al principio del periodo. Yo utilizo, en este caso, voy a utilizar la terminología europea, que son rentas anticipadas, que se llaman rentas prepagables. Aquí se llaman rentas anticipadas, en Europa se llaman rentas prepagables. Por ejemplo, el alquiler de un piso se paga por adelantado al mes. Es decir, uno vive el mes, pero tiene que pagar previamente. He intentado convencer a mi casero de lo contrario, pero me dice que no, que siempre es prepagable. Sí, pero yo intenté convencer a mi casero y me dijo que no, prepagable. Vale, rentas vencidas son rentas pospagables. Por ejemplo, el salario. A todo el mundo le pagan una vez que ha trabajado, no antes. El agua, la luz, el teléfono, siempre se paga por consumo. Sí, una vez que ya consume, paga. Bien. Esto es muy interesante porque según si es prepagable o pospagable, se calcula de una forma u otra. Estos son los apuntes y permite calcular el valor presente y el valor futuro de las rentas anticipadas y de las rentas vencidas. Bueno, se llaman anualidades vencidas y anualidades anticipadas. Esto en el Excel es muy sencillo, porque en el Excel, en todas las funciones, hay un argumento final que pone tipo. Por defecto es cero, que son rentas pospagables. Pero si pone uno, son rentas prepagables. Y la fórmula lo tiene en cuenta a la hora de calcular los resultados. ¿Vale? Esta parte es más matemática financiera. Por ejemplo, hagamos este pequeño ejemplo. Tenemos un préstamo de un coche que tenemos... Bueno, pues anticipo. Un coche de un millón. Tenemos 36 cuotas y pagamos de cuota 200.000. Bueno, puse el coche, pero me parece mucho. Y el tipo de interés es del 2,5%. Si es cuota prepagable, calculemos el valor actual y el valor, bueno, valor actual y valor total. Es simplemente para que vean cómo funciona la fórmula en el Excel, ¿vale? Bueno, pues anticipo, pero no es anticipo realmente. Sería más bien el valor del coche. Hay una pequeña rata. No es anticipo, es el valor del coche. Es decir, al final se supone que pagaremos el millón que vale el coche. Porque un coche de $1,000,000 tiene un coche muy bueno. Sí, bueno, el texto dice, se compró un vehículo con una cuota inicial de $1,000,000, perdón, está mal escrito, y 36 cuotas mensuales iguales de 200.000. Señores, ya. Bueno. Seguimos. El resultado del ejercicio, en términos de pospagable, el valor actual es 4.829.000. En el caso de las prepagables, está en la página 66 del libro verde, es 4.711.250. Es para ver el efecto prepagable y pospagable sobre los datos. Es calcular el ejercicio, está en la página 66. En Excel, utilizando el prepagable y el pospagable. Seguimos con la presentación. Lo siguiente que vemos son rentas aritméticas y rentas geométricas. En las rentas aritméticas, cada cuota es la cuota anterior más una cantidad denominada K, que va creciendo con el tiempo. Mientras que en las rentas geométricas, en vez de sumar, lo que se hace es capitalizar. Sería A sub 1 por 1 más K. A su 1 por 1 más K al cuadrado, con lo cual hay una progresión geométrica. Para calcular el valor presente y futuro existen estas fórmulas, que son de aplicación inmediata, sustituir por el tipo de interés, por N, y K es el valor de crecimiento. Esto está en los apuntes. Renta geométrica. Vamos a una parte que es más de más utilidad.
Hay tres grandes sistemas de amortización de un préstamo. El sistema francés, el sistema alemán y el sistema americano. En el sistema francés, la cuota es constante. Lo que hace es que en cada cuota los intereses vayan decreciendo y se paga más y se amortiza más capital. En el sistema alemán, las cuotas son decrecientes, el interés en cada cuota decrece y sin embargo la amortización es constante. Y en el sistema americano es un sistema diferente a los anteriores porque todo el capital se amortiza en el último momento. Por ejemplo, si compramos un coche de 1 millón, en la última cuota pagamos los intereses de esa cuota más el millón que vale el coche. Los demás reparten el pago del capital, ¿vale? Imaginemos el sistema francés. Este, tenemos, por ejemplo, un préstamo de 5 millones, donde hay un anticipo de 500 mil dólares. Tenemos que se pagan en seis periodos y el tipo es del 2,5%. Para hallar el pago, que es la cuota, aplicamos en el Excel la función pago. Con los datos de cuánto, en este caso sería valor actual, sería el saldo, que es 4 millones y medio. Tenemos los tipos y el periodo. Si aplicamos la fórmula en Excel, llegamos que la cuota es de 816 mil dólares. Ven que el saldo va disminuyendo. La cuota es constante, pero cada vez se pagan menos intereses y cada vez se pagan más capital. ¿Vale? Esto sale automáticamente con el Excel. Es hacer la fórmula y arrastrar. Los intereses se calculan sobre el saldo del periodo anterior. Todo el mundo paga una hipoteca o un coche, ¿no? Con lo cual ya sabe, este sistema, esto se lo tuvieron que dar cuando fueron a suscribir el contrato. Se supone que los contratos bancarios financieros tienen que dar el cuadro de amortización. Claro. Está firmado incluso el cuadro. Calculen este pequeño ejemplo, que es muy parecido al anterior, pero en vez de ser 5 millones, 2 millones y medio. Ven que aquí hablo de tasa anual, nominal, 30%. Al dividirlo entre 12, porque supongo que es mensual, es 2,5. Esa es la tasa efectiva mensual. Pero porque yo lo expreso así y calculo la capitalización y el periodo de capitalización es mensual, ¿vale? Supongo que el tipo de interés es el 30% capitalizable mensual. Por eso divido, ¿vale? Hagan este pequeño ejercicio en Excel. Ahí sí dividí, pero porque puse 30% pagadero mensual. Sí, vamos a ver, que no debería haber lugar a confusión, es decir, por lo general se dan tasas nominales, pero es que este es nominal, pagadero, mensual. Por lo general se suele decir, pero en el caso del ejercicio, es que se supone que da un 20%, pero es a 3 años, con lo cual ya está en efectivo. Es interpretación, estamos hablando de interpretación, de interpretar la tasa. Pero si a mí me dicen, el tipo de interés del 30%, y si el préstamo se paga en 3 años, yo supongo que el tipo es anual y es anual efectivo. ¿Vale? En este caso es un tipo del 30%, pero digo que el periodo de capitalización es mensual, con lo cual es una tasa nominal. ¿Se entiende? A ver. ¿No? Vale, bien. Pero vamos a ver. Si yo le digo que la tasa es del 30% capitalizable semestral, ¿cuál es el tipo efectivo semestral? Si yo le digo que el tipo de interés es del 30% capitalizable semestralmente, ¿cuándo se pagan los intereses? Cada 6 meses. Entonces eso es una tasa nominal. Y para hallar la efectiva, la efectiva es la nominal partido del número de periodo. ¿Vale? ¿Sí? Si lo digo. El problema es que no coincide el periodo temporal del tipo de interés y el periodo de pago de intereses. Si yo le digo que la tasa es anual y el periodo de pago es semestral, es un tipo nominal, porque no coincide el tipo y el periodo de pago. Por eso es nominal. Si yo le dijera, no, es el 3% semestral, efectivo, directamente. Y después, calcúleme la tasa trimestral, pues con la fórmula de equivalencia financiera. Pero el tema es que aquí los pagos son mensuales y sin embargo la tasa es anual. Además pone tasa anual. Y le digo, pago, ¿en qué periodo lo capitalizo? Mensualmente. ¿No ven que no coincide cómo se expresa y la fecha de los pagos? Por eso es una tasa nominal.
Pero bueno, muchas veces se puede, digo, esto no es un problema, muchas veces preguntarlo si esta es nominal, sí, no hay problema, pero es nominal porque no coincide en qué frecuencia se expresa el tipo de interés y en qué frecuencia pago los intereses o capitalizo. A la vez, esa diferencia es nominal. ¿Vale? Además, si fuera un además, apliquemos la lógica. Si fuera un 30% mensual, ¿cuánto sería la tasa anual? Sería infinita casi. Claro, 30% todos los meses. Por eso no tiene sentido que sea una tasa efectiva el 30%. Anticipo de medio millón. Es decir, al final se supone que el cuadro de amortización es sobre 2 millones. Es muy parecido a los ejemplos que han visto. 2 millones, sí. Pero imaginemos que usted va a comprarse un coche y dice, yo pongo medio millón anticipadamente, bueno, de entrada, y ¿en cuánto se haría? Dese en cuenta de una cosa, el valor presente de cualquier deuda en cualquier cuadro de amortización tiene que ser el valor de la deuda. Si yo debo 2,5 millones y lo capitalizo y lo reparto en el tiempo, el valor presente tiene que ser el valor de lo que pido. ¿Vale? Que antes me estaban preguntando de cuál es el valor presente de los pagos. Pues en teoría se supone que si ustedes capitalizan todas las cuotas, en teoría tienen que darle el valor presente, tiene que ser el valor de lo que ustedes piden prestado, porque si no, no tiene sentido. Bueno, por ejemplo, en teoría sí, porque sí, por lógica sí, debería ser igual, porque son tasas equivalentes, y aparte, porque se supone que si usted de 2 millones y paga después los 2,5 millones, acabará pagando el principal. Sí, es equivalente, sí, cambiar las tasas, lo único que varía es el número de periodos de pago. Aquí, por ejemplo, serían 6 meses. Pues sería, a lo mejor, si fuera bimestral, serían 3 pagos. La cuota sería el doble, pero el pago sería exactamente el mismo. ¿Se entiende el ejercicio del sistema francés? ¿O no? Con función pago y directamente hacerlo. ¿Se entiende el ejercicio o no? ¿O estamos todavía en ello? Se calcula con la función de Excel pago. Calculamos la cuota, repartimos y hallamos los intereses, sabiendo que la cuota siempre es la misma. Sí, la función pago. Sabiendo que los intereses son sobre el saldo del periodo anterior, ya después la amortización es la diferencia entre la cuota. Sí, la amortización sería la diferencia entre la cuota y el tipo de interés, y el interés pagado. ¿Vale? ¿El primero sería el número de pago 6 o 1? 6. Esto es una función. No, el primero es el medio millón del anticipo. Pero se supone que son 6. 6 pagos, lo que tienen que pagar son 2 millones, y es el valor presente, y la función pago, y el tipo de interés es el 2,5%. Vale. Bien. Bueno, supongo que si han hecho los ejercicios parte, en teoría esta parte ya la tienen que saber. Veo cara de... Puede ser que sí, puede ser que no. Aparte, aquí hay una cosa clara. Si el ejercicio está bien hecho, en teoría el saldo al final tiene que ser cero. Así, tiene que quedar cuadrado. No puede haber que quede saldo después del último año. No, eso sí, pero en cambio, por ejemplo, a mí no me sale el valor presente igual que la compañera. Habrá... Siempre con tasa efectiva. Sí, es el acento circunflejo. Es el que. Bueno, esa es configuración de teclado. Bueno, intenta escribirlo en Word y después cópialo y pégalo en Excel. Sí, porque depende de la configuración de teclado. Vale, seguimos. Bien. Después tenemos otro dato del sistema francés, pero bueno, no, eso ya lo damos por hecho. Sistema alemán. ¿Cuál es la historia del sistema alemán? Que la cuota de amortización siempre es constante. ¿Ven? ¿Hay que pagar 100.000? Pues si son 4 periodos, 25.000. Buenos días. Buenos días.
Sí, disculpe, queríamos saber cómo calculaba el valor futuro en el ejercicio anterior, porque no nos salió, no sabemos si estamos ocupando bien la fórmula. En el ejercicio anterior aplicó la fórmula de valor presente y valor futuro. Sí, el tema es en el pago, ¿considero los 500.000 o qué no, considero? No, los 500.000 no, porque en teoría perdón, sí, sería traer al presente todos los pagos y luego sumarle el valor inicial. Ay, ok. Ya, muchas gracias. Nada. Claro, pues sí, una cosa que no había dicho, sí, si 2,5 millones. Si yo hallo el valor presente, sería 500.000 que lo tengo en el momento cero, que solo pagué, más luego todos los pagos atraídos al presente. Es como si fuera cuando calculamos el efectivo, en el año inicial. Para calcular lo que hacemos, el valor neto actual de todos los flujos y le sumamos el valor del año cero para ya si el BAN es positivo o negativo. A ver, veo cara de... Vamos a ver, hoy estoy aquí. ¿Hagamos como el ejercicio anterior? ¿El ahí? Sí, anterior. ¿El cuál? Con el ejercicio del método francés. Sí. Segundo. Bueno, pero el... Esto es, le hacemos una cosa, después lo vemos en Excel, que yo tengo ya la fórmula hecha, y ya vemos exactamente cómo se calcula. Este es el PowerPoint, no puedo ir para atrás porque no puedo hacer cálculo, es decir, después ya lo vemos todo en formato. Es que aquí solamente tengo el PowerPoint, no puedo hacer cálculo, es decir, el PowerPoint no puedo. Ya lo vemos. A ver, seguimos. Seguimos. Sistema alemán. Amortización siempre es la misma, ¿vale? Si la amortización es la misma y los intereses los calculamos sobre el saldo del periodo anterior, la cuota es intereses más amortización. La cuota siempre tiene que ser intereses más amortización. Eso sí o sí. La única historia del sistema alemán es que siempre es la misma cuota, es decir, es la misma amortización, se amortiza la misma cantidad de capital, que son los 100.000 dividido entre 4. No, nominal, porque se capitaliza trimestralmente. Pero solo le divide 36 dividido. Sí, porque entiendo, porque vamos a ver. Ya que sigue esa misma duda. Vamos a leer un segundo libro. ¿Quién? Ah, sí, que calcula la tasa efectiva, sí, pero voy a leer un segundo. A ver qué parte está. En el libro básico. Segundo. Forma de expresar la tasa anual. Esto es un libro que se supone que es de Colombia, pero bueno. 24% nominal anual con capitalización trimestral. 24% anual capitalizable trimestralmente. 24% capitalizable trimestralmente. 24% trimestre vencido. Esas son todas tasas nominales. Mientras no le digan tipo y el tipo coincida con la frecuencia de pago y los intereses, estamos hablando de tipos nominales. No de efectivo. Si usted me dice el 6% semestral, ¿vale? Y mi problema tiene pagos semestrales, es la tasa efectiva. Si yo le digo 6% semestral y mis pagos son mensuales, 6% capitalizable mensualmente, 6% semestral capitalizable mensualmente, ¿qué es? ¿Tasa nominal o tasa efectiva? No, pero bueno, es una cuestión de simbología. Es decir, si cuando se pagan los intereses no coincide con la frecuencia del tipo de interés, es nominal. ¿Vale? Tiene que coincidir pago de intereses con frecuencia de los intereses. Entonces, si es ya efectiva directamente. Por eso leo esta parte, para que vea que según cómo se exprese, hay varias formas de expresar lo mismo. Además, por ejemplo, en el libro dice 15%, en el primer uno de los ejercicios dice 15%, y es un pago de 3 años, con lo cual 15% ese ya es efectivo, porque el tipo está expresado en términos anuales y ya la frecuencia de los pagos de intereses es anual, con lo cual ese ya es efectivo directamente. Después dice, bueno, en la segunda parte de ese ejercicio dice, pero lo vamos a hacer de forma mensual, con lo cual hallamos la tasa efectiva mensual a partir de la anual, pero porque ahí ya se dice. Si no coincidiera, ya sí que habría que volvérselo de la nominal. ¿Sí? Bueno, el método alemán se entiende, ¿no? Es muy sencillo. Se divide el número de cuotas,
El libro utiliza otra fórmula, pero la fórmula más sencilla es dividir por el número de cuotas, saber los intereses sobre el saldo del mes anterior o de la cuota anterior, y se suma, y ya tenemos la cuota total. Vale. Y el sistema americano, hay un ejercicio, pero vamos a ir un poquito más rápido. Y el sistema americano es el siguiente. Es decir, solamente se pagan intereses durante todos los meses, y es el pago, no se amortiza nada. Y al final se paga todo el principal más los últimos intereses. ¿Vale? Esto es más sencillo todavía. Vale, vamos al tema 2. Hay dos tipos de activos, los activos fijos y los activos diferidos. El activo fijo es el que está en la empresa más de un año. Los ordenadores, los edificios, por ejemplo, el cañón y los las mesas, las sillas, activo fijo. Y activo diferido es los activos que se utilizan para la constitución de la empresa, como por ejemplo los gastos de constitución y todo tipo de gastos que se utiliza de forma inicial. Hay dos tipos de depreciación, la lineal y la reducción de saldo. Vale, la lineal es muy sencilla. Se llama depreciación en línea recta. Es decir, por ejemplo, imaginemos que compramos un equipo informático o un edificio de 15 millones. ¿Qué decimos? Bueno, pues si vale 15 millones y el valor residual son 2, sería 13 millones entre 5 años, que es a 2.600.000, ¿vale? Y se amortiza todos los años, se dota a depreciación todos los años la misma cantidad, 2.600.000. Amortiza todos los años 2.600.000. Y la amortización acumulada es la amortización anterior más la de ese año. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Eh? Si no se entiende, lo explico de nuevo. No tengo problema, pero eso se puede hacer sencillo. ¿Ves que el valor en libros cada vez el bien vale menos porque se deprecia? Es igual que tener un coche. No es lo mismo tener un coche de 2 meses que de 10 años. ¿Qué vale más? ¿Un coche de 2 meses o un coche de 10 años? Disculpe que le moleste. Queríamos ver la posibilidad de hacer el ejercicio del deber. Este tema de las gradientes, no tenemos muy claro cómo tenemos que calcular. Entonces queríamos ver si es que podemos hacer el ejercicio entre todos. Sí, después del descanso nos dedicaremos a hacer sobre todo los ejercicios a plantear los ejercicios que hay que entregar. Ya, ok, gracias. Pues me tengo que explicar un poco de teoría. Después, tenemos el método de reducción de saldos. Eso es aplicar la fórmula de la tasa de depreciación. Lo que pasa es que esta. La de todos los años va perdiendo un porcentaje con respecto al año anterior. No se divide. Se calcula la tasa de depreciación, que es 1 raíz de n, valor residual partido valor histórico. Y se calcula de forma... Es muy sencillo. Este tampoco tiene mucho más historia. Vale, vamos a... Para poder hacer un descanso y que nos dé tiempo a hacerlo todo, vamos a hablar un segundo sobre cómo calcular la cantidad que hace falta de capital de trabajo en efectivo. Bueno, el capital de trabajo es el efectivo, más las cuentas por cobrar, más el inventario. Hay un capítulo entero del libro que se dedica a explicar este tema. ¿Cómo calcular el efectivo necesario? El efectivo tiene dos componentes. Hay un coste de mantener el efectivo, genera un coste de oportunidad. Y para determinar el efectivo se utiliza el método BAT. Vale. ¿Cuál es el efectivo óptimo? Aquel que iguala el coste de oportunidad al coste de intermediación. Se aplica esa fórmula, donde es el efectivo que optimiza esa función. F es el coste de intermediación. T es el efectivo total anual. Y R es el coste de oportunidad. Hay ejemplos en el libro y es muy sencillo, pero realmente, y se hace con el Excel. Pero realmente el tema interesante es que hay que matemáticamente despejar esa fórmula con los datos y despejamos E. Vale, solamente hay que despejar E en esa fórmula para saber cuál es el efectivo que la empresa necesita para minimizar los costes. Se puede hacer por aproximación, el libro lo hace por ir probando cantidades, pero en este caso lo hice de forma sencilla. Por ejemplo, el modelo BAT, con un efectivo de 1 millón semanal, el coste del 10% y el coste de transacción de 1.200. Pues tan sencillo como plantear las cantidades, calcular el saldo promedio y el coste de oportunidad. El desembolso anual son 1 millón por 52 semanas que tiene el año, que son 52 millones. Calculo el efectivo y calculo el coste de intermediación. Sé que el coste total es el coste de intermediación más el coste de oportunidad y busco el que minimice el coste total. ¿Vale?
¿Se entiende o no se entiende? En este caso sería 1,5 millones. Vale, esto es un ejemplo, por ejemplo, pero es muy sencillo. Es aplicar la fórmula, calcular el coste de oportunidad, el coste de intermediación y minimizarlo. Se puede hacer automáticamente con la fórmula. Es decir, con lo... No, no, yo lo puedo hacer directamente sin hacer todos los cuadros. Utilizo la fórmula y despejo, directamente. Y ya, directamente. Lo que pasa es que muchas veces los ejercicios se exige el cuadro de cálculo. Pero se puede... Sí, exacto. Sí, pero para completar el ejercicio, pero realmente se puede hacer automáticamente con la fórmula. Esta es la fórmula de cuentas por cobrar, que se sale de la guía didáctica y calcula realmente si es rentable cambiar la política de crédito. También es aplicar esta fórmula, la de Q' menos Q es igual a P por Q, toda esa fórmula, y simple y llanamente sustituir valores y ver si Q' menos Q sale una cantidad positiva. Si está la guía. Bueno, no sé, ya ahí no puedo entrar yo. Pero bueno, me refiero a que simplemente es aplicar la fórmula y ver si el resultado neto es positivo. Simplemente sustituir valores. Sí, por eso he simplificado mucho esta parte. Porque simplemente es saberse la fórmula y aplicarla. Bueno, ya eso no. Vale, y después está el del inventario. Que es lo mismo, que es el coste de mantenimiento y el coste de, por la cantidad, el coste de mantenimiento y el coste de los pedidos. También están los apuntes, es muy sencillo de hacer. Simplemente hay que calcular los costos de mantener para cada cantidad de reabastecimiento, los costos de reabastecer y calcular los costes totales. Y la cantidad que minimice, debería ser la cantidad óptima. Se acabó. Sí. Inventario histórico, según el libro. Por ejemplo, si nos da, es que aquí nos daba en el ejercicio que era como 160 promedio de unidades, pero semanal. Y en el libro también hacía los cálculos, pero utilizaba multiplicando por 4 semanas que tiene el mes. Sí, pero lo hacía dividido para 2 y se acaba ya el promedio. Sí, pero se supone que esa parte se basa en la información histórica. En este caso sería 260. Porque bueno, depende, creo que eran 1050, pero esos 1050 que eran sobre, ¿qué frecuencia tenían? ¿Anuales, mensuales? 1250. Sí, pero me refiero, pero anuales, ¿no? Con lo cual, en teoría, para poder calcular el coste medio unitario, tendría que saber el número de unidades al año, para poder hacer la división. Claro, porque es coste medio unitario. Los 260 por los 52 semanas. Por 52 semanas. Claro, tendría que ser así. Claro, porque tiene que ser la misma unidad. Es decir, si los costes son anuales, el coste medio unitario tiene que ser en términos anuales. O divide los 1250 entre las semanas y ya sabe cuál es el coste semanal. Debe dar lo mismo. Eso vale. Sí. Bueno, esta parte, la siguiente transparencia es sobre cómo se halla la proyección de ingresos. Eso en teoría es muy sencillo porque se hace en regresión lineal. Para hacer regresión lineal, tan sencillo como vayan al Excel, hay una pestaña que se llama datos y otra que se llama análisis de datos, y ahí permite hacer regresiones lineales. Todos saben que es una regresión lineal, ¿no? Todos vienen de administración, economía. No, más sencillo. Así se ve. Vamos a ver. Se supone que imaginemos que yo tengo producción y tengo capital, ¿vale? Vamos a suponer. Y tengo muchas empresas. Tengo puntos. Se supone que para cada empresa tengo una producción y un capital, ¿vale? Pues la regresión lineal lo que hace es calcular una línea que me permite predecir todo, ¿sabes? Todas las compañías según sus valores. Esto se hace fácilmente en Excel con análisis de datos. Es una pestaña que está, que es un complemento de Excel, que es fácil de instalar. Se dan inicio, opciones, complementos de Excel, instalar, e instalan el solver, e instalan el análisis de datos. ¿Saben cómo funciona el solver, no? El solver es un optimizador. El solver es un optimizador que permite... por ejemplo, cuando vayan a hacer lo del
valor presente neto y lo del BAN y el TIR, cuando dice cuánto varía una cantidad para que sea el BAN igual a cero. Pues para eso hay que emplear esta herramienta llamada Solver, que permite optimizar. Le dice, pues, ¿cuál es el valor de, por ejemplo, el coste de los costos variables? Pues 10, o lo que sea. Pero me refiero, que es una herramienta que permite optimizar. Y análisis de datos, hay una cuestión que pone regresión lineal, que permite calcular regresiones, ¿vale? En Excel, sí. En Excel hay una cuestión que se llama análisis de datos. Pero esas dos herramientas hay que instalarlas desde opciones, complementos de Excel. Pinchan y se supone que aparecen las dos una pestaña. Y en teoría tienen que tenerlo instalado porque si están haciendo los ejercicios. Pero bueno, de todas formas después explico cómo funciona el Solver. Después, para ir al punto de equilibrio, tenemos el método de la ecuación, el método del margen de contribución y el método gráfico. En este caso, que también es el que está, realmente, ¿cuál es el volumen de punto de equilibrio? Cuando ingreso es igual a gasto, que en este caso son 10.000 unidades. Se calculan los ingresos, se calculan los gastos y donde es igual. Se puede hacer directamente sin hacer esta pequeña simulación, sino simple y llanamente ecuación igualando los ingresos a los gastos y despejando la cantidad, porque además en este caso es cantidad. Las demás son variables como el precio. Si el precio ya lo tiene y los costes, el precio de venta ya lo tiene y los costes lo tienen por unidad, pues simple y llanamente se despeja. No tiene más. Sí, se sacó. No, sí, no se ha ganado directamente, matemáticamente. Después está el coste de financiación. Bueno, ya. Coste de financiación. ¿Cuántas fuentes de financiación puede una empresa? No. ¿Solamente propia? Por lo general, hay dos fuentes de financiación: financiación externa e interna. Las dos fuentes de financiación tienen un coste. Porque los accionistas no les prestan su dinero gratis. Tiene un coste, ¿no? Pues técnicamente así como se calcula el coste medio ponderado del capital, teniendo en cuenta los porcentajes de deuda y su coste y el porcentaje de recursos propios. Y además teniendo en cuenta la tasa impositiva. Porque claro, los accionistas no le dicen, mire, es que el dividendo son $100 por acción. Fantástico. Pero cuando dicen, no, los impuestos son del 50%. Por lo cual, usted no me está dando $100, me está dando la mitad. Vale, pero esto para que lo sepan también. Esto está en un recurso ajeno, en un recurso fuera del libro. Yo creo que es buen momento para hacer un pequeño descanso de... Vamos a plantear el ejercicio 6 de la evaluación a distancia. En Excel. A ver, vamos a empezar a leer el caso. Sí, tenemos una empresa que cerrará el año con 50.000 unidades vendidas a un precio de $100. Y busca y tiene tres posibles escenarios para los siguientes 5 años: recesivo, moderado y acelerado. Con una probabilidad del 12%, el 65% y el 23%. ¿Cuál es el escenario más probable? Recesivo, moderado y acelerado, a los que se distribuye probabilidad del 12%, 65% y 23%. ¿Cuál es el escenario más probable? ¿Sabe lo que es la probabilidad? ¿Alguien que no sepa qué es el concepto de probabilidad? Sí, pero ¿todo el mundo sabe lo que es el concepto de probabilidad? ¿Sí o no? Vale, supongo que sí. Vale, y cada escenario impactaría las ventas. En el escenario recesivo bajaría las ventas un 5%. En el escenario moderado subiría un 12% y en el escenario más optimista un 20%. Además sabemos ciertos datos, como que hay una inversión en planta, que eso sí que tiene amortización, una inversión en mercado, tenemos un costo variable y unos costos fijos, un tipo impositivo, y un valor de rescate y un programa de amortización. Con todos estos datos, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el cuadro de flujo efectivo, ¿o no? Bien. Lo primero que nos pide es elaborar una hoja de cálculo con el modelo de escenario económico, es decir, un modelo de probabilidades. Tenemos que buscar el escenario promedio. ¿Vale? ¿Se entiende? Bien. Una vez que tenemos eso, calculamos las ventas futuras a partir de una tasa de crecimiento de la venta constante.
Una vez que ya tenemos todo y hallamos la variación de, y empezamos a hacer análisis de sensibilidad, para hacer análisis de sensibilidad tenemos tres valores. Tenemos el valor promedio, que es el esperado, o el que nos da la, o en este caso el que nos da el problema. Después, el valor que nos da el problema más la desviación típica, lo que nos da es el escenario, más la desviación típica nos da el escenario favorable, y menos la desviación típica, el escenario desfavorable. Un límite superior o inferior. Después, calculamos los flujos de efectivo, el valor presente neto, la TIR y la sensibilidad. A ver, después hay que resolver ciertos problemas y hay que contestar ciertas cosas en las conclusiones. ¿Cuál es el riesgo del proyecto? ¿Alguien sabe cómo afrontaría ese problema? Riesgo del proyecto. El riesgo, pues, yo lo enfocaría más sobre todo por el tema de vamos a tener mucho valor presente neto y muchas TIR, ¿o no? Cada cambio generará un valor presente neto y una TIR, ¿o no? Con lo cual tendremos muchas observaciones. Esas observaciones las podemos promediar y calcular un valor presente neto o una TIR promedio y una desviación típica. Así podemos decir cuán arriesgado es el proyecto, porque según cómo cambian las variables, cambia el valor presente y cambia la TIR. Y estadísticamente, cualquier variable que podemos modificar, podemos calcular la media y la desviación típica. Todos han visto estadísticas, ¿no? ¿Les suena lo que estoy diciendo? Bien. ¿Cuál es la probabilidad? ¿En qué rango se ubicaría la TIR y el valor presente neto? Eso es sencillo. Una vez que tengan todos los resultados, en teoría ven cuáles son los máximos y los mínimos. Por ejemplo, no lo sé. Imaginemos que la TIR va desde el 2% al 25%. Sea el rango. Y ahí es donde varía el rango. Después, la siguiente pregunta que son de conclusión es ¿qué probabilidades tiene de lograr el rendimiento requerido? Bueno, tenemos varios escenarios, pero esos escenarios van a asociar, mejor caso y caso neutral, tienen probabilidades, ¿no? Pues con las probabilidades en teoría se podría calcular cuál es la probabilidad de cumplir el objetivo. Y después, y la sensibilidad es la función buscar objetivo. Si qué valor, cuando yo modifico un parámetro, hace que el valor presente neto sea igual a cero. Pero eso es con la función buscar objetivo. Vamos a empezar a plantear el problema. Tenemos un precio y un ingreso base. A ver si se ve un poco más grande. Vale, tenemos un ingreso y un precio base. ¿Cuál? No sé, ¿se ve igual o se ve más pequeño? Muy grande. ¿Cuándo se ve? ¿Se ve bien o no se ve? Se ve bien, ¿no? Ahora sí. Un poquito más. Ahí. Vale, vemos que tenemos un precio de 100 y una cantidad de 50.000, con lo cual las ventas bases, ¿cuántos serán? 100 por 50.000, 5 millones. Vale, perfecto. Tenemos incremento moderado, incremento rápido y incremento de recesión. Vemos los cambios en las ventas y vemos la probabilidad de que surjan los escenarios. La venta esperada, si ocurre el escenario, serían los 5 millones por 1 más el incremento que se espera de la venta. ¿Vale? Sí, si se diera el escenario 1, la venta para nosotros serían 5 millones 600. Después, lo mismo, si la misma fórmula sería para el incremento rápido. 1 más el 20%, son 6 millones. Bien, y si se diera el peor incremento, se perdería un 5%, con lo cual bajaríamos de 5 millones. 4 millones 750 mil, perfecto. El valor esperado es la probabilidad del resultado, es decir, es el valor del resultado por la probabilidad de ocurrencia que pase. Sería 2 por 3, es decir, la probabilidad por la venta esperada. ¿Sí o sí? ¿No? ¿No se entiende? Es decir, es una media ponderada. Es decir, que se dé este resultado, se daría en el 65% de las ocasiones. Por eso la media es ponderada. ¿Vale? En este caso se pone, serían 6 millones, hay un 23% de probabilidades de que se dé. Y en el caso, último caso, que perdamos y ganamos 4.750.000, hay un 12% de probabilidades. ¿Vale? Es una media ponderada, pero ponderada por las probabilidades. ¿De acuerdo? A ver, no se trata de copiarlo, se trata de entenderlo, después lo pueden replicar.
Pero si no lo entienden, cuando yo apague el ordenador, después... Diga. Doctor. Diga. ¿Es tan amable de ampliar un poco la pantalla? Porque acá sí, tenemos una pantalla muy pequeña. Para ver el recuadro del que nos está hablando. Perfecto. Se entiende, ¿no? Es decir, existe un 65% de ganar 5.600.000. Exacto. Existe un 23% de ganar 23% de ganar 6 millones y existe un 12% de ganar solamente 4.750.000. Lo que hacemos es la media ponderada. La media ponderada es simplemente la probabilidad por el resultado. ¿Sí o sí? Bueno, para que se vea. Probabilidad por resultado. Es decir, ¿podemos ganar 5.600? Sí, con una probabilidad del 65%, pero no 100%. Por eso hay que ponderar los posibles resultados. Esos datos de las ponderaciones y de los cambios en el tiempo ya no se están dando el ejercicio. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay que partir de alguna parte. Bien. Una vez que ya tenemos eso, lo que hacemos, el valor esperado, simple y llanamente, es la suma. ¿Vale? El valor esperado es la suma entre 3.600.000, 1.380.000 y 570.000. El valor esperado, o el resultado que esperaría la empresa según su resultado, es de 5.590.000. Vale, por ahora no hay más historia. ¿Cómo calculamos el incremento sobre las ventas? La empresa a día de hoy tiene 5 millones de ventas. Y el resultado esperado para el siguiente año es de 5.590.000. Con lo cual, el incremento esperado de las ventas sería 5.590.000 menos 5 millones dividido entre 5 millones. ¿Vale? Sería 5 millones... Sí, 5.590.000 menos 5 millones. Es decir, que la empresa espera que sus ventas crecieran un 11,8%. Bien. Ya hemos resuelto parte de elaborar un escenario económico. Ahora vamos a hallar el riesgo de ese escenario económico. Porque al hablar en probabilidades, lo que hacemos es asignar probabilidades. Con lo cual hay riesgo, pero hay riesgo de que se cumpla un resultado u otro. Una vez que ya tenemos la media, podemos calcular la desviación típica. Vale, voy a ampliar un poco. Si se me... Tenemos las ventas esperadas. Bien, volvemos a replicar el mismo cuadro. Es decir, vemos que tenemos incremento moderado, incremento rápido y recesión. Pues perdón si yo cambio las probabilidades. Vale. Bien, por ahora está bien, es que pensaba que había cambiado las probabilidades. Bueno, no le hagan caso a esto de las probabilidades de 0,6, 0,2, 0,2, porque yo cambié una cosa, pero eso no influye en los resultados. Vale. Tenemos que las ventas son 5.600.000, 6 millones y 4.750. Vale, hasta por ahora bien, ¿no? No hemos hecho nada nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo calculamos la varianza? La varianza es la diferencia entre los valores con respecto a su media al cuadrado dividido entre el número de observaciones. Pero como aquí estamos hallando en un modelo de probabilidades, sería el valor de cada variable con respecto a la media elevado al cuadrado por su probabilidad de ocurrencia. Así como calculamos aquí la varianza, que a diferencia de la estadística más clásica, no dividimos entre el número de observaciones, sino multiplicamos por su probabilidad. ¿Vale? Igual que hicimos para la media. Pues lo que hacemos, esto no nos dan cuenta lo de incremento moderado, está aquí porque me equivoqué yo. Tenemos nivel esperado. ¿Qué hacemos? Le restamos la media y nos da este resultado. Por ejemplo, 5.600.000 menos 5.990.000 son 10.000. 6 millones menos 5.590.000 son 410.000. Y 4.750.000 menos 5.590.000, negativo de 840.000, ¿vale? Restar la columna J menos la columna K. Pero 5.600 menos 5.590, 6 millones menos 5.590 y 4.750 menos 5.590. ¿Vale?
Por ahora no yo nada extraño. Seguimos. Calculamos las desviaciones, elevamos esto al cuadrado. Esto es multiplicar 10.000 por 10.000, que puede ser 10.000 elevado al cuadrado. Por si acaso haya problemas con el acento circunflejo. Multiplicamos directamente por dos veces y en teoría salen esas cantidades. Esas cantidades, la desviación al cuadrado, las multiplicamos por la probabilidad, que aquí está mal porque se supone que es 0,2, 0,4, la de antes. Segundo, voy a mirar. Que en este caso sería 100.000 por el 65%, que antes lo vimos, que es la probabilidad de que surja el resultado incremento moderado. Esto tengo en cuidado porque fui yo que me equivoqué, porque hice un ejemplo muy parecido. Son 65 millones, son 100 millones por 0,65, ¿vale? Y el resto de los casos igual. Sumamos y hallamos que lo que vale la varianza, que son 123 millones. Bueno, vamos a tener 123, bueno, esa cantidad. A eso le aplicamos la raíz cuadrada y nos sale 351,283. ¿Vale? Raíz cuadrada de la varianza. La varianza es la suma de todos estos valores. Y la raíz cuadrada hacemos la raíz cuadrada. De la varianza, la división típica de la raíz cuadrada de la varianza, perdón. El coeficiente de variación, ¿cómo sería? ¿Alguna idea? Sí. Muy bien. Sería la desviación dividido entre nivel de ventas esperado. F10. El nivel de ventas esperado. No. Yo lo tengo dividido entre el valor esperado de las ventas. Es segundo, pero es sobre el valor esperado de las ventas, creo. No solo esos 5 millones, porque ya los 5 millones ya desde que empezamos a hacer el análisis de probabilidad. No, el nivel de ventas está sobre el esperado. Esperado, sí, 5.900.000, exacto, 5.900.000, que me confundí por eso. Vale. El coeficiente de variación lo que hacemos es dividir en la desviación típica entre el nivel de ventas esperado, que era lo de 5.900.000, ¿vale? Y nos da el 6,28%. Vale, ese valor es el que nos va a permitir construir el escenario base, el límite superior y el límite inferior en porcentaje. Porque ¿cuál es el escenario base? ¿Cuál es? El que sea. Por ejemplo, el costo variable, imaginemos 45%. Vale. ¿Cuál es el valor superior? 45% por 1 más el 6,28%. 1 más i. Como si lo estuviéramos capitalizando. Vale. Y el escenario peor, el escenario limitante sería el 45% por 1 menos el 28%. O sea, tiene que ver el valor superior y valor inferior. El valor superior es 1 más el porcentaje de crecimiento. Y el valor inferior es 1 menos el porcentaje de crecimiento. Ahora lo hacemos. Pues sí, sería el 45 por 1 más el 6%. Y 45 por 1 menos el 6%. Ya tendremos los datos. Bien. Seguimos. Una vez que ya tenemos eso, utilizamos los datos del problema, ¿vale? Estos son los datos del problema. Bueno, uno de los datos del problema. Tenemos unos costes fijos, según la tabla, de 1,5 millones. ¿Vale? Tenemos costo variable de 45% en el escenario base. Una inversión que tiene depreciación de 6 millones y una inversión en investigación de mercado. ¿La inversión en investigación de mercado tiene depreciación o no? Inversión en investigación de mercado es innovación. ¿Tiene amortización o no? ¿Por? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. No es un gasto en el momento, un gasto fijo que venga en el momento de hacer Bueno, yo lo consideraría como que no, porque vamos a ver, es un gasto, pero no se amortiza. Son activos diferidos. Yo en este caso yo lo hice sin amortización. Se podría amortizar si son gastos diferidos, pero yo considero más lógico que amorticemos sobre todo el caso de la planta y el equipo, que sí es lo lógico, se amortice, que es inmovilizado material. Yo creo que inversión en investigación en mercado e innovación, yo lo considero un gasto. ¿Sabes? Si él paga un gasto, es como si pagáramos un estudio de mercado.
Es que esto es un estudio de mercado. Lo que pasa es que pone inversión. No, la dice programa de amortización línea recta. Es lo único que dice. Yo considero que eso es un gasto diferido, pero yo no lo amortizaría. En todo caso, habría que preguntar exactamente si se amortiza o no. Yo amortizaría inversión en planta y equipo. O sea, depreciaría, sí. Pero yo creo que eso es un gasto diferido. Pero como no me dice, el problema no me dice que haya que amortizar los gastos diferidos. Vale, yo lo hice como que es un gasto fijo, es decir, como se gastó en un estudio de mercado y... Sí, en todo caso sería aumentar la amortización, sería 60.000, sería 600.000 entre 5, sería $120.000 más. Vale, pero yo lo supuse que era un gasto fijo, ¿vale? Es un gasto y que se paga y ya está. Y entonces sería, ¿cómo calcularíamos la depreciación de la planta? Vamos a ver. Sí, sería 6 millones menos el valor de rescate. Se supone que el quinto año lo podemos vender por 1 millón, partido entre el número de años de la vida útil. 5. Serían 6 menos 1, 5, y 5 entre 5, 1. 1 millón. Es decir, yo en todo caso preguntaría el caso de inversión en investigación de mercado. Porque tampoco sería gasto diferido porque no es para la constitución de la empresa, que es un gasto diferido. Es un estudio de mercado. Es como si fuéramos a lanzar una nueva línea de producto. Sí, pero incluso podría salir el proyecto, usted gastarse el dinero de la inversión en investigación y perder ese dinero. Y dirían, no hacemos proyecto porque no sale rentable. Y ese dinero se perdería. Yo diría que no es recuperable. Es un gasto de un gasto de estudio. Es un gasto, sí. Vale. No, yo la tuve en cuenta simplemente la amortización de la planta. 6 millones entre... Sí, ahí esto lo tengo mal, porque tenía 6 millones menos 1 millón, sale 1 millón, ¿vale? Se supone que es 1 millón anual. Después tenemos la tasa de oportunidad 15%. Y a lo que haríamos, en teoría, es plantear los datos del problema. Tenemos. Vale. Esto es lo que decía yo de caso base, peor caso y mejor caso. Es decir, perdón, me voy un poco. Tenemos las ventas. Las ventas ya las tenemos calculadas de arriba, ¿no? Del primer caso. 5 millones. Ah, no, perdón. ¿Vale? Sí. Sí, vale. 5 millones, mejor caso y mejor caso. Tenemos que el coste de las ventas es el 45% de las ventas, con lo cual aplicamos el 45% a la cantidad de arriba. ¿Sí o no? Bien. Tenemos coste fijo, que aquí en América Latina le llaman costos, pero para los europeos se llaman coste. Es una diferencia de palabras, pero bueno. Nosotros lo llamamos coste, no costo. 1,5 millones. Eso es fijo independientemente del tema. Tenemos la depreciación, 1 millón. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Utilidad antes de impuestos e intereses. Restamos todo lo de si calculamos las ventas menos todo lo demás. ¿Bien o no? Por ahora es sencillo, ¿no? Vale. Calculamos la utilidad antes de impuestos e intereses para los tres casos. Después tenemos los impuestos, que es el 25% de la utilidad antes de impuestos e intereses, que es esa cantidad: 143.000, 95.000 y 191.000. La utilidad neta es utilidad antes de impuestos e intereses menos impuestos. Por ahora nada. ¿Y después qué hacemos? Sumar a las depreciaciones. ¿Alguien me sabe explicar contablemente? Sí. ¿Alguien me puede explicar contablemente por qué sumamos las depreciaciones? Porque estamos sacando un flujo de efectivo de eso, y la depreciación no es salida de dinero. La depreciación es gasto, pero no pago. Con lo cual hay que quitar su efecto dentro de la utilidad. Pues, sí, y a efectos de amortizar los bienes, pero no es un pago, no sale dinero a la empresa. Vale, pues tenemos el flujo efectivo de la empresa. Vale, ya tenemos el flujo efectivo
En todos los casos, ¿vale? Bien. Eso sería incluso, ya habremos hecho la primera y la segunda parte. Bueno, la primera parte completa. Ahora vamos a la segunda. Ven que es un ejercicio muy largo. Hay que hacer muchos cálculos. Vale, seguimos. Aquí volví a poner todos los datos y lo que hice fue, bien, se tiene que hacer para los tres casos, para el caso base, para el caso mejor caso y para el caso peor caso. Prefiero, tenéis que calcularlo para los tres en teoría. Recesivo moderado y eso. Recesivo moderado no, base, mejor caso y peor caso. Que es lo que acabamos de calcular ahora. El mejor caso vamos a hacer con la variación que tuvimos con la siguiente variación. No, tenemos el caso base que es el de 5.590. Después está el otro caso que era 5.200.000 y el otro caso que era 5.932.000. Sí, vamos a esa parte. Una vez que ya tengo ya la. Imaginemos el primer año, ¿vale? Porque se ve un poco pixelado, pero se supone que pone 5.590.000, que es el caso base. Yo voy a analizar el año base, el caso base, ¿vale? Tenemos tres casos, caso base, mejor caso y peor caso, ¿vale? Vamos al caso base, porque los demás son iguales. Es aplicar, es poner la cifra de la venta y empieza a cambiar. Vale, 5.590.000. Le sumo uno más el 11%, que era original de variación de la venta. Vale, que al principio dijimos, calculamos la variación de la venta del 11,8%, ¿vale? Pues así es como yo calculo las ventas en el caso base para todos los años de vida útil del proyecto. 5 millones, 6.240.000, 6.987.000. Es el año anterior, el valor del anterior por 1 más el 11%. ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, por ahora estamos haciendo matemáticas. Sí, exacto. El incremento de las ventas con respecto al caso anterior. Bien. Pues ya tenemos las ventas. Una vez que tenemos las ventas, tenemos los costes variables, que es el 45%, ¿o no? Tenemos los costes fijos. Así se ve un poco más pequeño para que se vea el cuadro completo. Vale, tenemos los costes fijos. Tenemos también los costes fijos por año. ¿Sí o no? Los costes fijos son iguales, independientemente del escenario, ¿vale? Pues, ¿qué es lo siguiente que haríamos? Empezar a hacer el estado de resultados otra vez, como lo hicimos la vez anterior, pero ya solamente dentro del caso de escenario base. Tenemos las ventas netas, tenemos los costes variables, tenemos las depreciaciones, los costes fijos, amortizaciones no tenemos, y calculamos los impuestos y la utilidad neta. Y volvemos a calcular el flujo efectivo. ¿Vale? Por ahora bien, ¿no? No hay problema. ¿O sí? Simplemente hemos calculado las ventas y a partir de las ventas calculamos los costes variables. Los costes fijos son iguales independientemente del sistema utilizado. Los impuestos un porcentaje, la utilidad. Y las depreciaciones son las mismas. Cuando se vea, está un poco pixelado, pero sí. Pero ¿se entiende el concepto? Me refiero. Por ahora bien. Una vez que ya tenemos el flujo de efectivo, ¿qué hacemos? Hallamos el PAN. Tenemos una inversión inicial de 6.600.000, ¿no? Y después tenemos para cada año el flujo de efectivo. ¿Sí o sí? Por ahora nada bien. Traemos al presente todos estos valores con la función VNA, descontando a la tasa del coste de oportunidad, que creo que era el 15%, apareció al principio. Bueno, pero... Sí, 15%, y le restamos los 6.600.000. Bueno, perdón, este es el valor actual de todos los flujos de efectivo descontados. 7.066.000, le quitamos los 6.600.000 que era la inversión inicial, y nos queda como BAN positivo, o valor presente neto, 4.445.000. Con lo cual ya en el escenario base, ¿es rentable el proyecto o no? Hacerlo. Si da un BAN positivo, sí. Con lo cual ya el proyecto en el escenario base, en teoría,
ya es rentable. ¿Cuál es la parte interesante aquí muchas veces? Hacerlo en las peores condiciones y ver si es rentable. Pues claro, en las condiciones buenas sí, pero en las condiciones que no son buenas, bien. Vale. Este ejemplo se repetiría para el caso, el mejor caso y el peor caso, ¿vale? Y calculamos la TIR. La TIR en este caso salía un 17,4%. ¿Veis que está calculado sobre los flujos? Y el valor presente es este, sobre el valor actual neto es sobre los flujos descontados. Y veis que para calcular el valor presente lo que hacemos es el valor actual neto, le restamos el valor inicial y calculamos el valor presente y la TIR. Es decir, el coste de oportunidad era un 15%, el coste de oportunidad que es el que estamos descontando era un 15%. Sin embargo, nosotros en la TIR nos sale el 17%, con lo cual el proyecto sí que es rentable y supera nuestra expectativa de rentabilidad. ¿Vale? 449 es la restante, 7.600.000. Sí, 446.952. Sí. Es decir, la TIR sale un 17%, con lo cual, y nosotros estamos descontando al 15%, con lo cual la inversión va a dar una rentabilidad que supera nuestro coste de oportunidad. Con lo cual sale resultado positivo y TIR más que nuestro coste de oportunidad, con lo cual el proyecto en el escenario va a ser rentable. Y lo haríamos, porque nos da dinero. Bien. Seguimos. Ahora necesitamos calcular cómo variaría las cantidades según las unidades y el precio con el coeficiente de variación. Los costes variables y los costes fijos. Vale. Para eso hay que ver que... A ver qué hora está. C44. Vale, entre. Bien. ¿Qué hacemos? Digo, veis que el primer año era $5.590.000 las ventas netas, ¿no? Bien. Yo supuse que el precio no cambiaba, es decir, que el precio seguía siendo 100. Con lo cual lo que calculé fue el número de unidades en cada escenario, ¿vale? Esto es 55.900, es los 5 millones de antes dividido entre 100, que es el precio. Y ahí es el número de unidades, ¿vale? Con esas unidades, ¿qué es lo siguiente que hago? Para el intervalo superior, multiplico 55.900 unidades por 1 más el coeficiente de variación. Que con lo cual daría 5.900.412 con decimales. Pero bueno, redondeemos la cifra porque no puede haber decimales en las unidades. Redondeemos la cifra porque o son 100 unidades o son 101, no puede haber 105, no puede haber 100,5 unidades. Vale, yo lo hice sin redondear. Pero veis que está el superior y el inferior. Bien. Hacemos lo mismo para cada año. Sí, calculamos el número de unidades, suponiendo que el precio sigue siendo 100, y hacemos el intervalo superior e inferior. Una vez que ya tenemos... Una vez que ya tenemos el estado del flujo, lo que hacemos es calcular cómo varía cada venta si en vez de 5.900.000 fueran 5 millones más uno más la tasa de variación, el término de unidades. Por ejemplo, aquí ya calculamos las unidades. Sí, porque lo que se pide es cómo varían las unidades. Ya se calculan las unidades. Sí, vamos a ver, es decir, para el base, pero a partir de los resultados que ya tenemos, porque se supone que son variaciones. Se supone que en el caso original hay 55.900 unidades, pero en vez de 55.900 unidades que haya 55.942, por ejemplo, ¿vale? Aumenta 42 unidades. Y después lo que... ¿En el año 1? Sí, en el año 1, yo lo hice para el año 1. Por uno más el coeficiente de variación. Ya, eso quedó para el año 1. Sí, exactamente. Para el año 2, que eran 62.945, por uno más
el coeficiente de variación. Es decir, en teoría se supone que yo, a partir del resultado base, lo que hay... el 11% ya lo tuvimos en cuenta en el flujo efectivo original. ¿Recuerda? Para ver los límites estaría con el coeficiente de variación. Sí, eso sí. Pero, si voy de un año a otro, porque se supone que el siguiente año... No, pero ya aquí hemos calculado con el 11%, que era el escenario base. El análisis de sensibilidad lo que hace es variar ligeramente el escenario base. Si la venta en el escenario base el segundo año eran 61.905, por ejemplo, suponiendo, yo lo que hago es alterar un poco esa cantidad. Si no vuelvo a aplicar el 11% y después el 6% de coeficiente... Sí, sí, y vamos a sacar la cantidad. Exactamente. Y 64.000 algo, sí. Más o menos. Exactamente. Es decir, partimos siempre del escenario base. El escenario base es el que aparece, el que calculamos antes. Y a partir de ahí lo que hacemos es hallar la variación. Pero como en este caso lo que tenemos son las ventas, tenemos que hallar la cantidad. ¿Qué hacemos? Dividimos entre 100 y ya tenemos las unidades. Y una vez que tenemos las unidades, lo que hacemos es hallar la variación. Después volveremos a calcular de nuevo lo que sería las cantidades de nuevo. Sí. Los 55.000. Claro, porque no sabe. El escenario base para el siguiente año va a ser lo que tengo de ventas para el precio. Sería, sí, dividido entre el precio, sí. Tendría como cantidad base para el año siguiente 62.000. 495, sí. Yo lo planteé así porque me pareció lo más lógico. Es decir, suponiendo que el precio no cambie, lo que cambie son las cantidades, pues lo analicé así. Claro, dése en cuenta que la siguiente pregunta es cómo varía el precio. Es decir, sería justamente lo contrario, en vez de que el precio fuera 100, fuera otro precio. Vale, y calcularíamos de nuevo el valor de las ventas. Un valor de las ventas con ese cambio en precios o en cantidades. Vale. Y lo que haremos es plantear de nuevo y volveríamos a hacer de nuevo otra vez la tabla del flujo. Es decir, la tabla completa del flujo. Simplemente que cambiaríamos la columna de las ventas. ¿Se entiende o no se entiende? Es decir... Esta es la parte más compleja porque realmente, como está precio y cantidad, y ahí está la venta, es más complejo hacer. ¿Pero se entiende lo que estoy diciendo? Que yo utilizo, calculo las ventas, en la cantidad en el año base, y luego lo que hago es modificarla con la tasa de variación. ¿Sí o no? Si eso se entiende, teoría se supone... En el año 1 siempre va a ser la base. Sí, y en el año... Pero es que ya aquí, en esta cantidad, ya tiene incluido el aumento de las ventas del 11% anual, porque ya viene del escenario original, del escenario base, me refiero, con la tasa de crecimiento. Por eso ya viene incluido, por eso no lo hago dos veces. Ya, y ahí solamente el aumento del 1 más la tasa de variación. Vale, pues ya se supone que con eso, lo siguiente que haría es directamente, en el escenario base ya está calculado, porque es en teoría el que hicimos antes. Para el escenario superior lo que haría es, estas cantidades las multiplicaría por 100, que es el coste, cambiaría la venta, sí, porque técnicamente, si imaginemos que vamos al superior, no, ya no se ve, vale, pero se entiende la idea, me refiero, después hay que hacerlo en el Excel, pero, Sí, bueno, sí, a mí también incluso, tenías mis ciertas dudas hasta que empecé con el Excel a hacer números, porque hay que verlo con números. Pero bueno, si se ve un poquito, bueno, pero no se ve muy bien, pero bueno, que se capte la idea. Es decir, yo hallo el límite superior, no se ve bien, ni aquí lo veo yo. Vale, pero entendemos la idea. Se supone que esta es la del escenario base por 1 más el coeficiente de variación, ¿vale? Con lo cual, ya tenemos las unidades, suponiendo que estemos en el escenario superior, en el límite superior, ¿vale? Pues lo que hacemos es multiplicar por 100 y ya tendremos las ventas del año 1. Multiplicamos por 100 las ventas del año 2. Así sucesivamente. Y ya una vez que tenemos las ventas, lo que hacemos es volver a calcular el flujo efectivo. Y hallar de nuevo el BAN y el TIR. Y ya está.
Y tenemos otro par de valores, van y tir. Van y tir con unidades intervalo superior, ¿vale? Después tenemos otro resultado que sería van y tir con unidades intervalo inferior, ¿vale? Ya tendríamos tres resultados. Base, con base cantidades, que es el de antes, van y tir cantidad superior y van y tir cantidad inferior. Y simplemente sería cambiar los valores aquí arriba en la tabla. Y esto cambiaría. Volveremos a calcularlo, me sale otra vez el van y el tir. Ya tengo ese valor. Y después con el resto igual, con el precio lo mismo, coste variable y coste fijo. Aplicando la misma metodología. ¿Vale? No existe, no hay más complicación en el segundo apartado. Es volver a calcularlo. No se ve bien, yo estoy tampoco lo veo. ¿Pero se entiende lo que hay que hacer o no? No me entendí. ¿Cuál? ¿Esta? Sí. Vale, tenemos unidades. Estimado profesor, desde la ciudad de Quito no estamos entendiendo lo que está explicando. Además, la pantalla se ve muy borrosa y no se puede ver los números. Vamos a intentar arreglarlo. Pero bueno, me refiero. Una cuestión, la cuestión de los números, bien, pero más o menos se entiende el sistema, ¿cómo hay que hacerlo? Vale, vale, pero lo repito ahora, no hay problema. Nosotros tenemos, desde el escenario base, tenemos las unidades por año. Tenemos las ventas por año, ¿no? ¿Está ahí bien? Sí. Perfecto. Sí, ahí, ese cuadro, bien. Porque... ¿El valor presente neto? Vale. ¿Valor presente neto? Bueno, explico el cuadro. Valor presente neto, vale. El valor presente neto es hasta el flujo, tenemos el flujo efectivo para cada año. Y lo que hacemos es aplicar la fórmula VNA y hallamos que el valor del flujo de efectivo es 7.046.952. El valor de rescate se tiene en cuenta del último año. En el flujo efectivo del último año, que hay que sumarlo. Claro. Pero obviamente en todos los años. No, no, ¿por qué? Si ocurre el último año. No, perdón, no en todos los. En el último flujo, al descontarlo, sí se tiene en cuenta. Exacto. Es decir, vemos que se calcula el valor actual neto de todos los flujos. ¿Vale? Y traemos al momento presente todos los flujos futuros. ¿Qué hacemos después? Restarle los 6.600.000 de inversión inicial, que son los 600.000 del estudio de mercado y los 6 millones de la compra del equipo. ¿Vale? Vale, una vez que ya tenemos eso, tenemos que el valor presente neto son 446.952. Después, ¿qué hacemos? Hallamos la TIR, pero la TIR aplicamos la misma fórmula, suponemos. En la TIR tenemos en cuenta todos los flujos y calculamos la TIR. ¿Vale? Esa es la tasa interna de retorno. Al calcular la tasa interna de retorno, vemos que nos sale un 17%, con lo cual incluso tenemos una rentabilidad superior a nuestro coste de oportunidad. Con lo cual, como accionista, estaremos contentos. Es decir, ganamos más de lo que le pedimos el dinero. Le pedimos un 15 y nos da un 17. Bien, explico lo de las unidades. Que aquí está un poco la parte un poco más compleja, porque una vez que ya se entiende esto es muy sencillo. Vamos a ver. Si vamos a la tabla original de flujo efectivo, vemos que las ventas son 5.900.000 del escenario base, ¿vale? 5.900.000. ¿Sí o sí? Vale. Yo supongo que el precio sigue siendo 100, eso no ha cambiado en todos los años. ¿Vale? 100, 100, 100. ¿Qué hago? Divido y ya tengo otra vez. Profesor, ¿sí? Diga. Disculpe, no logramos entender. Esos 7.046.000 salen, ¿no? ¿Con qué tasa está? ¿Qué tasa está considerando? No, la tasa está en el problema y es el coste de oportunidad y es el 15%. A ver, ya, 15, okay. ¿No? Los 7 millones sale de aplicar el valor actual neto a todos los flujos de efectivo, 1.430.000, 1.702.000,
2.007.000, 2.347.000, descontándolo a un coste de oportunidad del 15, ¿no? Seguro. Del 15%. El valor actual. Ya. Yeah. Aplicamos la fórmula VNA con el coste del 15%, que está al principio del problema. Porque, lo que hayamos es traer al presente todos los flujos de efectivo del año 1 al año 5 y le restamos los 6.600.000, que es la inversión inicial. Así podemos hallar el valor presente neto. Es decir, hay que traer al momento inicial todos los flujos monetarios. Yo en el momento inicial tengo la inversión, pero todos los flujos futuros hay que traerlos al presente. Por eso aplico VNA y hago la resta. Vale. Es decir, lo de el análisis de sensibilidad no es tan difícil. Simple y llanamente es cambiar ciertas cantidades y ver cómo cambia el resultado. En este caso, en el escenario base, si dividimos entre 100, que se supone que es el precio de lo que cuesta cada unidad, tenemos las unidades, ¿o no? ¿Sí o no? Que si dividimos entre 100, tenemos las unidades que tenemos en el escenario base. Y al dividirlo, era 5.590.000, si lo dividimos entre 100, no sale el número de unidades, ¿o no? Pero yo no he hecho nada nuevo. ¿Qué hago? Calculo el límite superior y el límite inferior. Vale. ¿Qué haríamos en el test? ¿Qué haríamos en el problema? Estos valores lo multiplicaría por 100 y lo pondría como la venta. Y volvería a calcular otra vez el valor presente neto y la TIR. ¿Con cuál valor? ¿Con el superior? Con todos. Tiene que hacerlo con el superior y con el inferior. ¿Tenemos que hacer uno por el superior? Sí, otro por el inferior. Después. Sí, de las unidades. Después lo mismo con el precio. Precio superior y precio inferior. El precio base 100. Después lo mismo para coste variable. Coste variable superior, coste variable inferior. Por eso es muy largo. Pero entienden la filosofía que está detrás. Es largo, pero simplemente es multiplicar. Por eso tienen que tener una hoja de cálculo de modelo, ir y hacer los cálculos aparte, copiar, pegarlo a cifras y ver lo que da. No es tan difícil si ustedes tienen un modelo ya preparado en Excel con las hojas vinculadas y van cambiando simple y llanamente las cantidades. En teoría es automático. Tener una pestaña para que ponga escenario base. Después hacen los cálculos de las cantidades en otra hoja, copian, pegan la venta y cambian. Copian, pegan el cambio de precio y lo hacen. Copian y cambian los costes variables y lo vuelven a hacer. Bueno, en el caso de los costes variables es más sencillo, porque simplemente es cambiar el 45% por un 43%, por ejemplo, o por un 48%. Con lo cual, y el resultado después es automático, y es ir apuntando los resultados. Vale, ¿es laborioso? Sí, pero simplemente es cambiar una o dos celdas dentro de las hojas de cálculo. A ver, vamos a mirar las últimas preguntas por si acaso. No es tan difícil. Aparte, los tutores estamos para ayudar. Vienen las preguntas por correo electrónico. Sí, ya, pero vale, bien. Pero la universidad está para ayudarles a resolver todas sus dudas. No, yo habría que hablar con Salvador. Pero en teoría estamos todos, los profesores de finanzas y del máster estamos para ayudarles. Sí, ya sé que la gente trabaja. Es un máster profesional. Encima de eso, después de ir a la tomada. Bueno, pero me refiero, pero estamos, todos estamos para ayudar. Y vale, vamos a las conclusiones un poco. Para mirarlo, a ver qué dice. ¿Cuál es el riesgo del proyecto los próximos años? Si tenemos mucha... Vamos a ver. A ver, que ya. Queda poco. A ver, teniendo dos cosas. ¿Cuál es el riesgo del proyecto para los próximos años? ¿Cuál es el riesgo? Que el proyecto entre en pérdida. ¿O no? O que la TIR sea menor que la TIR que yo estoy buscando, que es el coste de oportunidad. ¿Cómo haríamos para saber
¿Sobre qué valores o qué riesgo puede tener el proyecto? Yo calcularía la desviación típica y la media del valor presente neto, la media de la TIR, y hallaría la desviación típica. ¿Por qué? Porque así vería sobre qué valores se movería el valor presente neto y la TIR. Imaginemos que no sale una TIR del 17%, imaginemos que sale ese valor, pero sale más o menos un 5%. Quiere decir que la TIR puede ir al 22% en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos puede ir a 10, que, con lo cual, mucho menos rentable. Ese es el riesgo realmente del valor presente neto, que es que puede ser que sea mucho mejor, pero puede ser que sea mucho peor. Siguiente pregunta, ¿en qué rango se ubica la TIR y el valor presente neto? Tan sencillo como si ya sé cuántos valores tiene, máximo y mínimo, o sea, el rango. ¿Qué probabilidades tiene de lograr el rendimiento requerido? Eso es, ¿se acuerdan de la tabla original de probabilidades? Pues con eso, y con la TIR, y con el valor presente neto, pueden hacer una tabla muy parecida a la tabla original de posibles escenarios. Escenario es base, pues si imaginamos que se da la misma probabilidad que la venta, el 65% de los valores será el valor presente neto moderado. Vale, yo lo plantearía así. Este es una cuestión de cómo lo haría yo. Y de cómo se comporta la sensibilidad del valor presente neto ante cambios de las distintas variables. Yo ahí, ¿se acuerdan lo que les dije del solver? En el solver, en teoría, es el que es poner el solver y poner el valor presente neto igual a cero. Es decir, donde esté la casilla, de donde esté la celda de valor presente neto, lo pone igual a cero. Y dice, ¿cambios en qué celda? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, puede ser la venta. Pues cambios en la venta, porque a partir de aquí se calculan las demás. Y el solver le va a hallar qué valor va a tener, por ejemplo, la venta, para que el valor presente neto sea cero. Y ese es el análisis de sensibilidad. Pero eso es con el solver. Pero eso es buscar objetivo. Bueno, nosotros lo llamamos solver. Entonces, ¿cómo se llama la herramienta? Se llama buscar objetivo. Buscar objetivo. Vale, usted... Si ustedes ponen el valor del BAN igual a cero y ponen la casilla donde cambie, pero todo tiene que estar vinculado, es decir, no puede haber celda sin vincular, porque si no, él no busca el resultado. Y él calcula el resultado, por ejemplo, el valor de las ventas, ¿qué ventas haría que fuera el resultado igual a cero? Es decir, es un ejercicio largo, pero no difícil. Y creo que los profesores del máster estamos para ayudar. Sí, por correo, mire, yo voy por aquí, tengo esta duda, o cómo sigo en este paso, y yo creo que eso no hay problema. ¿Vale? Sí. Sí. Sí, para cada caso, sí, tiene por cada línea, el base no, porque el base se supone que ya es el original, pero por cada línea tiene que haber un resultado. Los costes variables. ¿Cambiaría el porcentaje? Bueno, fijo y variable, pues fijo y variable. ¿Cambiarían los porcentajes? Pasaría, por ejemplo, de 45, en el límite inferior imaginemos que vaya a 42, y en el límite superior iría a 48. Usted calcularía de nuevo el BAN y el TIR con el 48% como coste variable y el 42%. Es ir variando los resultados. Bueno, el fijo puede pasar de 1,5 millones a 1,700,000. Sí, sí, con el coeficiente, claro, sí. No, para todos los años. Hombre, el coste variable, el coste variable y el coste fijo aumentan igual para todos los años, porque no varía, lo que varía de año a año son las ventas, no el porcentaje de coste variable ni el coste fijo. Exactamente, pero en el caso del coste fijo, pasaríamos de mil. Sí, vale. Ya le aumento, pero lo aumento para el primer año y luego le sigo igual. Claro, sí, sí, sí. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. El coste es fijo, como su nombre me indica, es fijo. Bueno, si hay dudas, por correo electrónico. Bueno, es decir, yo le pregunto a Salvador y si eso lo ponemos el correo en el EVA. ¿Vale? Pero yo se supone que soy profesor de apoyo. Vale, pero yo mañana, ya de mañana, si es factible, ya estaré puesto.
Pero se supone que sería en el EVA, pero yo hablo con Salvador mañana y le pregunto. O lo pregunto. Vale. Pues si el Salvador dice que sí, yo no tengo problema. Yo... Bueno, con esto terminamos la sesión de la clase de refuerzo. Gracias por su atención y por su tiempo. Y muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.